Good night. Hello, Vanessa. Good evening. Ya casi comenzamos. Oh, sí, es good evening. Me equivoqué. No se preocupe. Hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Hey, good evening, Liz. Good evening. Good evening, Kenya. Good evening, everybody. How are you today? ¿Qué tal estamos hoy? Hello, teacher. Hi. Hello, Fatima. Very good. Very good? Very good, teacher. Yes. Awesome, then. I'm happy to hear that. Well, today is Tuesday. It's our second day from this week. We're just missing 4 days, if I'm not mistaken. Solo nos faltan, creo que, como 4 días para terminar el curso. Y de ahí van al siguiente módulo. So, I would like to know if that, before we continue, you have any questions. Recuerdo que ayer una sección del examen íbamos a ver. ¿Verdad que con ustedes era? Yo me acuerdo que lo anoté y perdí el post-it donde lo había puesto. Sí, teacher, creo que era la sección B, dijo la compañera, que tenía dificultades. Sí, verdad. Déjenme abrir primero el examen. Pero no sé si ella está aquí ahorita. No recuerdo quién fue. Si no, lo vamos a poner ahí en pausa. Y lo que queríamos es que antes de irnos unos 15 minutitos antes, porque hoy es rápido lo que la explicación que le voy a dar, porque tiene que ver con la práctica que ustedes hicieron ayer. También porque la práctica fue bien poquito tiempo, creo que solo fueron 15 minutos. Así que hoy les voy a dar un poquito más. Solo que vamos a ver otro contenido primero, que es possessives, right? So, le vamos a recordar a la compañera, tal vez se une más tardecito, porque no recuerdo quién fue que me dijo. Pero lo vamos a ver. Alright, so today we will continue. What we will see today, it has to do with what we practiced yesterday. Lo que vamos a ver hoy, como les mencioné, tiene que ver con lo que practicamos el día de ayer. So, today is possessives. So, before we go to the video, I would like to know, what do you know about possessives? Quisiera saber antes de que vayamos a ver el video, ¿qué se recuerdan ustedes de los posesivos o cualquier cosa que sepan? No necesariamente me tienen que dar la definición, pero ¿a qué se les viene a la mente cuando decimos posesivos? Para mí, posesivo, siento que es algo nuestro, como que me identifica, que siempre lo voy a tener como arraigado. Perfecto. Mejor no lo pude haber dicho. Exactamente eso es el posesivo. Cuando queremos dar, por ejemplo, en las oraciones, cuando queremos dar más información de que eso nos pertenece, es de nosotros, que nos identifica, ¿verdad? Por ejemplo, ayer estábamos hablando de ropa. Ayer solo mencionamos qué es lo que usamos, qué es lo que vestimos,
ya sea para el trabajo, para nuestra casa, si estudiamos, por ejemplo, en los colegios, en este país piden uniformes, ¿verdad? Que vayan de cierto tipo de uniforme, no puede ser hasta el tipo de tela, le dicen de qué tipo de tela tiene que ser. Algunos trabajos también piden uniformes. So, we just only talk about what we wear while we are at home, at school, at work, or if we go out someplace, what we like to wear. If we wear sneakers, shorts, a suit, or if we go to the beach, that we wear swimsuits, right? So today we will go ahead and continue with the possessives, and we will continue using the vocabulary from yesterday, right? Vamos a continuar con los posesivos y vamos a utilizar el vocabulario del día de ayer. Solo que creo que no compartí el sonido, déjenme asegurarme. Sí, no lo compartí. Ahí está, sí. So, let's go over this. Yami, chicas. Ok, Yami, muchas gracias por avisar, no se preocupe. Dice que tiene problemas con el audio y yo diciéndole que está bien, espérenme. Solo le voy a responder rapidito. Ok, chivo. ¿Me dicen si se escucha el video? Hi, everyone. Sí, se escucha. Perfecto. Fíjense que lo que les iba a mencionar también, que el video dura 7 minutos. Pero solo vamos a ver los ejemplos de los posesivos, cuáles son los adjetivos, y luego lo vamos a ir a practicar. ¿Ok? Porque si no, se nos va a ir bastante tiempo solo en el video. ¿De acuerdo? ¿O lo quisieran ver todo? ¿Qué dicen? ¿Cómo usted considera el mejor teacher? No, ustedes díganme. Porque si no, lo que podemos hacer... Vaya, chivo. Ah, porque la otra cosa que podemos hacer es que se los explico en la pizarra y no vemos el video. Entonces, mejor la explicación. Mejor explíquelo usted. Vaya. Sí, mejor. Vaya, espérenme entonces. Déjenme abrir la pizarra. Lo que pasa es que con el video hay una conversación. Usted es mejor hacer los videos, teacher. Que no, sueño se ve bien raro. No, no se preocupen. Pero se los voy a explicar ahorita yo. Quiero ver, aquí está la pizarra. Chivo. So, lo importante que íbamos a agarrar del video, vamos a poner aquí possessives. What we need to remember first is that the pronouns. Vamos a ir primero con los pronombres, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en español, pronombres, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cuáles son los pronombres en inglés? I. They. I. You. Uh-huh. He. Uh-huh. She. She. It. 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 Uh-huh. You. We. They. They. Perfect. Y este es el que dijimos la otra vez, que es el singular, y este dijimos la otra vez, que es el plural. Y si ustedes quisieran hacerlo así, no hay problema. Y si solo quieren poner uno, también no hay problema. Solo es de hacer esa separación. Porque los dos, en realidad, son lo mismo, hasta con el verbo to be, you are, ¿verdad? Así que la única diferencia que vamos a saber es si estamos hablando de un grupo de personas o si estamos hablando con alguien directamente. Sí, entonces. So, the pronouns. Those are that we have here. Now, con los posesivos... Con los adjetivos, hay adjetivos posesivos y pronombres posesivos. All right. Vamos a ver los dos, pero sobre todo lo que yo me quiero enfocar, porque es bastante, bastante contenido, es en los adjetivos posesivos. Les voy a poner los dos. Están los adjectives. A esto se le conoce como possessive. Adjectives, que son my,
como del mío. De ahí, de él, your, como decir tuyo. Luego está his, es como que digamos de él. Luego está hers, que es, perdón, her, que es como que digamos de ella. Luego está its, de eso. Luego está, bueno, yours de nuevo, porque lo pusimos allá. Y este se podría traducir como que nosotros digamos tuyos, para una, para plural. De nosotros es our, digamos de nosotros. Y there, de ellos. Y luego tenemos los pronombres posesivos. Possessive pronouns. Esto es de lo que hablaba el video, los possessive pronouns. Los possessive pronouns cambian un poquito, un par. Mine, que también es como decir mío. Yours. Yo. His. Este queda igualito también, que es de él. Luego va hers, que aquí es donde va la S, por eso la borré de ella, que también es de ella. It's también queda igualito. Ours. Yours. So, quiero ver qué me falta. Mine. Yo voy a hacer un poquito más arriba esto. So, now that we have it like this, ¿cuál es la diferencia entre los adjetivos y los pronombres? De los adjetivos es cuando de lo que nos estamos refiriendo es a los objetos, ¿sí? Digamos, si lo queremos poner de manera fácil, cuando queremos decir possessive adjectives, es como que nosotros, y lo voy a poner en español, es como que nos refiramos a la posesión de objetos. Objetos. Ahí está. Por ejemplo, si quiero hablar de mis zapatos, son my shoes. Si quiero hablar de mis lentes, si yo ocupara lentes para, de lectura, my glasses. Si yo, por ejemplo, alguien estuviera usando una gorra ahorita, digamos que fuera Luis, your cap, ¿verdad? Tu gorra. So, cuando estamos hablando de adjetivos, se están refiriendo al objeto en específico. Ahora, ¿qué pasa con los pronombres? Voy a poner otra explicación también aquí. Cuando queremos hacer énfasis, en el objeto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es possessive pronoun? Vamos a hacerlo un poquito grande. Possessive pronoun lo usamos cuando queremos hacer énfasis en la persona. Esa persona le pertenece el objeto.
Vamos a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí podemos poner my socks, ¿verdad? Lo que dijimos ayer, mis calcetines. ¿Cómo pudiera poner, digamos, ahorita el enfoque lo estoy dando al objeto? No estoy hablando de mí, estoy hablando de los calcetines, ¿sí o no? En este ejemplo que acabo de dar. Le estoy dando importancia, digamos, a los calcetines. ¿Estos calcetines de quién son? Ah, son de Jenny. Ah, son de mi mamá, son de mi tío, son de mi primo, etc. ¿Cómo entonces podríamos hacer para que los calcetines ya no sean, ya no les estemos dando énfasis, sino que estoy dando énfasis que esa persona, son de esa persona, ¿sí? Puedo decir, these socks are hers. O puedo decir, these socks are mine, ¿verdad? Entonces, a lo que yo me quiero referir es que acá yo estoy haciendo énfasis en los calcetines. Que los calcetines son míos, mis calcetines. Y aquí estoy diciendo que esos calcetines son míos. No sé si se entiende la diferencia. Digamos, acá le estoy dando más importancia al objeto que a la persona. Porque no estoy hablando de mí. Estoy hablando de los calcetines. En la otra oración, sí quiero darme importancia a mí. Porque estoy diciendo que esos calcetines son míos. Pero también puede ser, ese celular es mío. Esa botella de agua es mía. No sé si los confundí ahorita. Pero digamos de la manera, este es el resumen de los 7 minutos del video. No sé si estamos bien, los escucho bien calladitos y me aflige cuando están calladitos. Me aflige un poquito. No, teacher, solo al inicio sí me estaba confundiendo, pero después que aclaró lo de los calcetines, ya le comprendí. Ah, vale. Sí, porque aquí eso es, digamos, si hablamos de adjetivos, no estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquier objeto que yo me esté refiriendo. Si estoy hablando de los pronombres posesivos, entonces yo estoy dando importancia a la persona o al animal o lo que sea del que estoy hablando, ¿sí? Ok. Ajá, y la estructura de la oración es así. Si quisiéramos poner una fórmula, la fórmula para el posesivo, el adjetivo, sería el possessive adjective más el complemento. Y la fórmula, digamos, para este es, bueno, en este caso estamos utilizando, ¿quién se recuerda cómo se le dice al this y this? ¿Cómo se llama esa parte de la gramática? ¿Será singular y plural? Ajá, se le conoce como... son pronombres también. Entonces podemos decir que va un pronombre. Quiero verlo, ¿cómo podemos poner? Para no confundirnos, voy a poner. Para no ponerle noun, le vamos a poner this or this. ¿Verdad? Porque esto también se le conoce como un noun. O sea, un nombre. Y lo voy a poner en paréntesis porque la fórmula sí tendría que ir. En este caso sería el complement. Luego iría el verbo to be. Y al final iría el possessive pronoun. Entonces así quedaría. Nos vamos a identificar. Por ejemplo, en verdecito voy a poner este. Lo tenemos aquí. Que en este caso estamos hablando de los calcetines.
acabo estamos hablando de un verbo to be, como son, ay, perdón. So, quiero ver, lo voy a identificar. Ahí está. So, because we have socks, estamos hablando de calcetines, es plural, ¿verdad? Y también el noun que estamos ocupando aquí es plural. Por eso el verbo to be acá es en plural, porque son los calcetines. Digamos, si yo estuviera hablando de un lápiz de uno, this pencil is mine, ¿verdad? Porque estoy refiriéndome a un lápiz. Entonces aquí cambia también. El noun sería this porque es de singular y el verbo to be es is porque es de singular, en este caso de uno. No utilice, en este, por ejemplo, con los possessive pronouns, el único verbo to be que no van a ocupar es el am. Este. Este no se ocupa en los pronombres posesivos, los demás sí. Pero aquí solo van a ocupar are and is. Y el adjetivo posesivo es más fácil porque solo va primero el adjetivo posesivo y luego el complemento. Entonces pueden hacer un montón de ejemplos. My socks, my tie, my... Si estamos hablando solo de ropa, puede ser my sneakers, my suit, etcétera, ¿verdad? So far so good. Estamos bien hasta ahorita. Por cierto, para no hacerlo muy complicado, hoy solo vamos a practicar los adjetivos posesivos. Y mañana vamos a practicar los dos, pronombre posesivo y adjetivo posesivo. ¿Están de acuerdo? Pero también, si ustedes quieren practicar los dos al mismo tiempo, por mí no hay problema. ¿Qué dicen? Porque la práctica sería esta, se la voy a poner aquí. Por aquí, practice. Create sentences using the vocabulary with adjectives. So what to say, guys? ¿Qué dicen? ¿Quisieran hacer la práctica de una vez con los dos para que vayan viendo las diferencias? O, oh. Ay, perdón, quise estornudar y se me fue el estornudo. ¿O quieren hacer solo con los adjetivos posesivos? ¿Qué dicen? What you say? Por mí sería bien con los dos, avanzar. Ajá, también, y que también para que vayan viendo como la diferencia de cómo se dicen las dos. Sí, por mí estoy con los dos, teacher. Perfect then, amazing. Pues, antes de irnos, chivo, les voy a enviar la imagen de la pizarra para que la tengan en el WhatsApp. Solo quiero asegurarme que está ahí. Ahí está entonces. So, si se fijan, hoy vamos a tener más tiempo de práctica. Van a poder crear más oraciones. Lo que pueden hacer, si ustedes gustan, es, bueno, vamos a usar el vocabulario de ayer con toda la ropa que vimos y pueden hacer una oración con adjetivo posesivo y esa misma convertirla a pronombre posesivo para que vean que también, de cierta manera, puede cambiar también la percepción de lo que se dice.
¿verdad? So, esa es una de las maneras que pueden hacer. Awesome, then. Entonces voy a crear, para que tengan tiempo suficiente de hacer las cosas, van a ver de 3 a 4 personas en los grupos. Sí, quiero ver. Van a haber 5 grupos entonces. So, we will go ahead and practice. Right now, vamos a ir a practicar. Vamos a intentar regresar unos 10 minutitos antes para que puedan compartir oraciones con los demás, de las oraciones que crearon. Más o menos 8:50 iríamos regresando. ¿Ok? So, y ya saben, si necesitan ayuda, yo voy a ir por todos los grupos, pero si no ha llegado a su grupo o si ya pasé y necesitan ayuda, en la barrita de abajo, ustedes ya saben, está el botoncito de ayuda y en cualquier grupo que yo esté, me va a salir la notificación que ustedes están pidiendo ayuda. ¿Ok? So, vamos a practicar y nos vemos a las 8:50. No sé si les salió la invitación para unirse a la sección de grupos. Douglas y Karen, no sé si les salió la invitación para la sección de grupos. Good evening, Karen, Abigail. Hello. Hello, Abigail y Karen. ¿Estarán por acá? No, Karen, no se le escucha, pero si gusta lo que puede hacer con Tatiana, es de que... Ah, hola, Abigail. Hola, hola. Sí, ahorita sí ya la escuchamos. Karen dice que nosotros no la escuchamos a ella. Si gustan, lo que pueden hacer es de que ella puede ir escribiendo las oraciones en el chat y ustedes la dicen también. Ah, oh, está bien, Ticho. Sí. ¿Empieza usted, Abigail, o yo? Si gusta, empieza usted. Ok. My dress, my shoe, my jeans, this. Cell phone is mine. The sunglasses are mine.
vamos a hablar oraciones que sean de posesión, sería como mía, ¿verdad? Sí, por ejemplo, I like my cell phone, o I love it, my cell phone. Tenemos que usar las dos fórmulas también que nos dio la teacher. Ok. Quiero ver. ¿Qué sería el this y el this? ¿Verdad? Sí. Sería these are. El this es para plural. No, el this es para plural, ¿verdad? This es para plural. These are. These are my sneakers. Así sería. No escuché, perdón. Sería these are my sneakers. Sería como sería son míos sí. Esos zapatos. Ah. Sería un poquito al revés. Sería, these sneakers are mine. Ah, primero okay. Va primero el verbo to be. O sea, está perfecto. Solo que los últimos dos de la vuelta. Pero va bien. En sí. Eso me confunden armar las oraciones. No se preocupen. Pero piense que yo siento que con las formulitas, solo práctica. Y luego lo va a hacer natural. Ajá, sí, porque a veces ponemos el are adelante del... Ajá. Que decir, ¿verdad? El vocabulario. Y aquí digamos va después, es bien extraño, pero sí, aquí va después el R. Ok, va después, entonces sería, these sneakers are, is mine. Are mine. Y de la y de this sería this dress is mine. Ese vestido es mío. Sí. Okay, solo es entonces. Y hay la primer fórmula que es más corto, que dijo que es los possessive adjective más complement. El ejemplo que la teacher nos dio es myself, que es más corto. Ok, sí, este sería my cell phone, my car. Entonces estamos hablando que sería de algo nuestro, ¿verdad? Es de posesión. Correcto. Ok. No sé si Karen nos va a escribir la de ella. Okay, Karen. Y en el possessive adjective sería así como puso la teacher, my socks. El ejemplo, mis calcetines. Sí, pero... No sé si me escuchan. Algo cortado te oigo. Yo no sé si solo soy yo. Ay, es que el ancho de banda lo tengo bien bajo, por eso casi no me cuesta. Sería.
Por ejemplo, your brother, tu hermano. Porque es posesivo, ¿no? Te marco posesión. Your brother. Ajá. También podemos poner the socks. The socks is hurt. Is hurt. The sock. Socks. Uh-huh. Is hurt. Esos calcetines son de ella. También este. The snake hurts. The snake is here. This is a possessive adjective. No, this is a possessive pronoun. Pronoun. Mm-hmm. Para en el caso de possessive adjective, sería here's the snake hurt. Snakers. Porque en el possessive pronoun solo sería la fórmula que vamos a poner, la fórmula que sería el possessive adjective más el complemento. Ajá, como lo dije anteriormente, este, my socks. Ajá, cabal. El propio mío. Ajá, correcto. Y si queremos decir her socks, sus calcetines es her socks. O podemos decir así también my no sé si laptop se traduce o igual. ¿Cuál? Laptop. No, laptop, okay. Así queda. Ajá, así queda. Laptop. Sí, o se puede hacer, se puede hacer global, ¿no? Como my computer. Ajá. Se puede quedar. Computer. También. El otro sería este, bueno, pero no sé si será así, ir computer, la computadora de ella, o necesita otro. Es hers. Hers computer. Hers computer. Ajá, para el possessive pronoun, sí. Sí, bueno. Vaya, no, para class. No, es, ajá, para el possessive adjective, perdón, ajá, es here's computer. Para el possessive pronoun, podemos decir. Ah, ya se nos terminó. Se acabó ya el tiempo, qué rápido. No, oh, espérense. ¿Sí? Así suena cuando me incorporo. Tienen 11 minutos todavía. Sí, tranquilo. Perdón que lo asusté. Sí. Estábamos aquí pensando. Bueno, este, otra sería, a ver. Sí. Ya habíamos dicho. Otra sería, this is, Please.
These gloves. Los guantes. Ah, esos ¿sí? guantes. Are mine. This is glove. Sí. The jacket, it's mine. Ajá, this jacket is mine. La chaqueta es mía. Bien. Ese, ah, la que dijo William podría ser también. Es, sí. This is gloves. Para decir sí. esos guantes, para la oración que diga esos guantes son suyos. Cambiar de my. Los guantes o esos guantes. Esos guantes son suyos. Sí. Para cambiar ya de this. This is this sería this glow. This glow. Are yours, no. Sí, sí, sí. Sí. Pero are, en vez del these es those. Porque son those. Ah, no, depende. ¿Están cerca o están lejos los guantes? Ah, sí. Ajá. Depende de la posición. Sí. Sí, es cierto. Si están lejos sería dos. Uh-huh. Esos. Uh-huh. Entonces están lejos los guantes, ¿verdad? These gloves are sería yours. These gloves are yours. Perfecto, sí, sí. Are yours. Y si están cerca sería this. This. Sí. Uh-huh, uh-huh. These. Un poquito más largo. These. Para decir que son, ajá. Y el otro, ¿cómo vamos a diferenciar ahí este, teacher? Dices, this, T-H-E-S-E, con this. Ese, creo que this se refiere a uno, ¿verdad? Uh-huh. El this. This. No, para la pronunciación. Para la pronunciación. Serían dos. This. Es más largo y this es más corto. Correcto. Digamos que, así como usted dijo, pero es un poquito más largo. Y en esta oración, por ejemplo, se diferencia cuál es cuál porque es, cuando dice gloves, la gente dice, es más de un guante. Ajá. Ajá. Pero sí, hablando de pronunciación, es un poquito más largo. Digamos, si es plural, es these, un poquito these. Ajá. Y si es this, ajá, y termina rápido this. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Ok. Otra puede ser con la cup, this cup is day. No, como solo es una. Those cups, esas gorras, son de ellos. Otra puede ser the car is he. What? Repeat. The car is he. This car is his. Sí, también. This car. This
This car is here. Is here. Is here. Y para decir estas, digamos, estas manzanas son tuyas. Estas manzanas son tuyas. Sería this o this. This. This is these apples. This apple. This some tuya. This apple are yours. Are yours. Are yours. This apple. These apples are yours. Estas manzanas son tuyas. Y estos también. Estos mangos son de nosotros. Sería this mango. ¿Cómo se dice mango? Mango. This mango. O this. This. ¿Cómo se dice mango? Mango. Mango, mango. Igual. Oh, this. ¿Cómo se dice mango? Mango. Igual. Mango. Sí. This is mango. Ahí mango. Sería are siempre. Are our. Si es un mango, es is. Si son mangos, es are. Sería en este caso este mango, dijo, ¿verdad? No, estos mangos. Ah, estos pues, marcos son de nosotros. This is mango. Are. Or. Or. Ah, ok. Ahí okay. Está, la teacher. Hola, hola, dígame. I have a question. Yes, go ahead. Este, para decir esas camisas son de nosotros, es correcto decir those shirts are ours. Yes. Si quiere esas camisas, sí, correcto. Ah, ok. No, pues sí. Gracias. You. Thank you. Yes, sir. You're welcome. Ah, pues sí. Estamos bien. Ah, pues sí, sí, estábamos en lo correcto. Uh-huh. Así es. Entonces, creo que ya tenemos varias. Sí, creo que ya tenemos varias. Uh-huh. Sí, porque estamos ocupando casi. Ah, y con la otra que es, that is my father's bell. Esa bufanda es de mi papá. Teacher. Perdón, no les escuché. Dígame. Este, para decir esa bufanda es de mi papá, entonces se ocuparía lo que es el that is my father's bell. That is my father's scarf. Sí. Ah, scarf. Perdón. ¿Ah? No, no, está bien. Sí, that is my father's. Porque ya se está hablando también desde mi papá, ¿verdad? Sí, y ahí cambia un poquito. Se lo voy a poner aquí. That is my father's. Ahí se ocupa el otro posesivo que es el apóstrofe S. That is my father's scarf. Ah,
car. Ah, mm-hmm. That is my father's car. Mm-hmm. Ajá. Oh. Solo un poquito cambia. Mm-hmm. Porque como ya se está refiriendo a alguien en específico, en ese caso el papá, entonces a ese pronombre, a papá, le pone el posesivo. Y ahí es donde cambia también lo que es el apóstrofe, o creo que así se llama. Correcto, sí, el apóstrofe. Ajá, va el apóstrofe S, va, digamos, en el pronombre, que en este caso es father. Ajá. Okay. Para referirse a dos personas, teacher, por ejemplo, que sean, esas bufandas son de mis amigos, por ejemplo. Ah, sería, si son esas bufandas, sería those scarves. Ah, those. Are. Is my friend. Are theirs, ajá, o those are my friends' scarves. Those are. Es casi igual a la de my father's, ¿verdad? Ajá, parecida. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Creo que, bueno, si gustan, regresamos para que podamos compartir con los demás. Está bien. Let's go back. Solo faltan un par de personas. Awesome. Creo que ya estamos todos acá. Perfect then. Cool. So guys, how did you feel practice? I think I, well, this was more time than yesterday, right? Hoy les di, hoy practicamos un poquito más que el día de ayer, ¿verdad? ¿Cómo sintieron la práctica? How was practice? Excellent. Very good. Perfect then. Awesome then. So before we go, antes de que nos vayamos, no sé si pueden... ¿les gustaría compartir un par de oraciones que hicieron con los demás? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect, then. Thank you. ¿A quién le gustaría comenzar? Mine. Cool. Go ahead. Con una con... Ajá. Possessive pronoun. Okay. This family are theirs. Okay. Y con possessive adjective serían her husband. Okay, perfect. Her husband. Awesome. Thank you, Luis. Vamos con Jacqueline y luego you con Vanessa. Thank you. Thank you. Number one, this is books are his. Okay. Number two, this car is here. Thank you, teacher. Thank you. All right, let's go with Vanessa. Yes, this skirt is hers, and that is my father's belt. Okay, perfect then.
Thank you very much, Vanessa. Now, if you see, both sentences just changes a little bit, but at the end, it's up to you which one you will use. En realidad, este es al final es, depende de ustedes cuál quieran utilizar. Es más sencillo utilizar los possessive adjectives, los adjetivos de posesión, porque solo nos tenemos que aprender esos adjetivos más lo que tenemos que decir. My socks, her backpack, his tie, etc. Right? So it's up to you. Both, you can say things with both. So it's which one you like. Yami, dígame. Yes, teacher, solo una pregunta que sí. Tengo duda. Sí. Usted explicó que el are es para plural. Sí. Para oración plural. Y sí. El is es para singular. Sí. Y por ejemplo, si yo quiero decir esta camisa es de él, sería this, pero es THIS, sí, ¿verdad? Correcto. Correcto. Is t-shirts, ajá. Is his. Así is sería. His. Sí, correcto. Así se dice. Es que fíjese que tenía duda porque es verdad que la palabra him también se refiere a él. Sí, solo que him es pronombre. No recuerdo el pues son como 10 tipos de pronombres, pero sí, him, digamos, ahorita solo hemos visto 3, el pronombre normal, el I, you, we, they, el pronombre adjetivo que es el my, your, her, y el pronombre posesivo que es el mine, yours, hers, his, pero sí, digamos, him, sobre todo. Si gustan, les puedo explicar eso mañana porque tengo que hacer la diferencia entre el que vimos ahorita y ese. Ajá. De acuerdo, Miss. No hay problema. Sí. Pero lo voy a anotar. Gracias. Si no se me va a olvidar. Ya lo voy a anotar. Sí, entonces. Bueno. Bye. Gracias. Pues, ya sabe, mañana vamos a ver la diferencia de ese porque sí es bien importante saber en qué contexto lo vamos a utilizar. Porque a veces lo podemos utilizar y quizás no vamos a decir lo que queremos decir, ¿verdad? Así que quedamos así. Mañana we will go over that one. Thank you very much for joining today, guys. I hope to see you tomorrow. Take care and have a good night. Thank you, teacher. Bye, good teacher. Night. Teacher. Bye. Thank you. Teacher, thank goodbye. You. Good night. Bye-bye. Night. Take care, everybody. Good night. Good night. Teacher. Thank you. Okay, guys. Good night, you're teacher. Welcome. Good night. Bye. Bye. Take care.